entre el 80% de les tertulis a España se n'ocupa de Álvarez Cascos. Nosaltres avui anem a deixar un poquet de banda els ecos de societat i anem a parlar d'Europa. Poden també fer-ho vostès enviant la paraula vent, deixant un espai el seu comentari al 27799. Saludem Fernando Díaz, de Joves Socialistes. Bona nit, què tal? Bon any. Bona nit, Gustavo. Feliz año a todos los televidentes. Julio Llonar, d'UPyD, benvingut. Bon any. Bona nit i bon any. A tots vosaltres. Enrique Martínez, de Noves Generacions del PP, benvingut. Muy buenas noches, igualmente, feliz año. I José Manuel Sanz, d'Esquerra Unida, benvingut. Muy buenas noches. I bon any. En fi, hi ha algun euroescèptic entre vosaltres? No, no. No crec. No. Bueno. Yo no sé. Depende de cómo definamos Europa, sí o no. ¿Cómo definiríem Europa, José Manuel? Yo no sería el día de hoy. Yo no sería euroescéptico en el sentido de creer en la posibilidad de un proyecto europeo. Lo que me muestro mucho más escéptico es con el proyecto europeo que se está construyendo actualmente. Uh-huh. Además, ese tema creo que ha salido varias veces en esta tertulia ya, ha salido algunas veces. Para empezar, Europa tiene una carencia tan grande de sistema democrático, tal como se construye, ¿no? Bloqueando continuamente el Parlamento Europeo por parte de las minorías estatales y gubernamentales, que ya arroja un déficit importante. Y también luego desde el punto de vista económico, la imposición de un dogma único que todos y todas vivimos como claro fracaso evidente a día de hoy, limita mucho poder apoyar ese proyecto. Es lo que los debates que se establecieron en torno al sí o al no, la Constitución Europea famosa, y es esa capacidad que se otorgaron para poder cambiar la política económica, pero muy poca capacidad para que podamos construir una política social y laboral unitaria, además de avance, porque hemos igualado a la baja en la política laboral. Y en cambio hemos beneficiado mucho en la política económica a los sectores más pudientes. Penseu que a Europa només es parla l'esperanto, l'idioma de les persones amb bon judici, que és l'econòmic, només es parla d'això, només val el seu criteri per això, o també se n'ocupa de qüestions socials? Europa se preocupa de temas sociales, es evidente, pero sobre todo hay que ver que a pesar de que esta crisis que nació en Estados Unidos, que nosotros tras la Segunda Guerra Mundial, Europa fue de la mano de Estados Unidos y que pues montamos lo que en el orden internacional se llamó como países occidentales y que el proceso de globalización del capitalismo nos dio buenos resultados que redundaron también en el bienestar del conjunto de los ciudadanos europeos, hay que decir que qué hubiera ocurrido de nosotros, de ciertos Estados miembros de la Unión Europea, si no hubiese existido el euro y si realmente no hubiésemos estado cohesionados. Es decir, qué hubiera pasado con, por ejemplo, Irlanda, qué hubiera pasado con Grecia si no hubiera tenido detrás un conjunto de Estados miembros dando respaldo. Por tanto, hay que pensar que ha supuesto un gran paraguas el estar bajo una moneda única y el estar amparado todos los países conjuntamente bajo las siglas de la Unión Europea. Está claro que cuando se construye la Unión Europea no está exenta de graves desequilibrios, no está exenta de ciertos problemas de estructuración, como ha comentado el compañero de Izquierda Unida, pero que obviamente son muchos los pros que las contras que hacen que sentirnos protegidos bajo el Estado de la Unión Europea nos hace a los ciudadanos que vivimos bajo esta comunidad, en primer lugar, más seguros al frente de afrontar esta grave crisis internacional que ha tocado duro hasta incluso la propia administración de Estados Unidos, con lo cual creo que estar bajo ese paraguas es importante y hay que seguir estando, transmitir confianza a los ciudadanos europeos para seguir estando cohesionados y afrontar la crisis juntos, porque nuestra salida de la crisis no es otra más que creer en un proyecto común, en un proyecto cohesionado de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Julio. Pues la verdad es que últimamente a nivel europeo sí que se oye hablar casi siempre de cuestiones única y exclusivamente económicas, y el tema de la política social se deja normalmente un poquito de lado. De todas maneras, no tenemos que olvidar que el proceso de integración europea como tal nace de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero en un momento muy concreto. Cuando posteriormente se intenta dar un paso hacia una federalización más real, hay euroescépticos que optan más. Eran
5 països i ara molt són 27. Molt poquets, però quan se va fer l'assemblea original varen haver gent que optar per una Europa més federal, acabaren sent anomenats els utòpics, que optaven en Jean Monnet i companyia, que optaven per una Europa federal i una Europa dels ciutadans i una Europa amb molts més drets del que finalment se va acabar fent. El procés d'integració europea és algo prou complicat, no és una cosa fàcil, ni intenta tampoc copiar sistemes que ja existeixen. Estem en un règim de semifederació en el que els estats comparteixen sistemes polítics diferents, sistemes econòmics o la forma de desenvolupar pressupostos de formes totalment oposades en molts casos. Tenim una moneda única, però no tenim un sistema financer únic, per exemple, ni tenim un tresor únic. Una política econòmica, o sigui, una moneda única sense estar acompanyada d'un sistema fiscal únic és una pata que balla, que impedeix tindre una visió clara a l'hora de on volem. No, se está trabajando hacia una armonización fiscal y que el proceso, todos los estudiosos de Europa son realistas y saben que hasta que no se produzca ese proceso de armonización fiscal, pues no se va a dar la verdaderamente situación de equilibrio entre los Estados miembros. Enrique. No, solo iba a contestar que tampoco puedes hacer una armonización fiscal completa, porque hay que tener en cuenta que por muy integrados que estemos, no cola lo mismo un alemán con un español. Entonces, a nivel, por ejemplo, de impuestos, existe mucha diferencia de mentalidad entre los países a lo mejor más mediterráneos que un país a lo mejor más del centro de Europa, donde los niveles de impuestos son mucho más altos, pero también porque cobran a lo mejor 500 euros más que nosotros al mes. Sí, pero bueno, entonces, eso se soluciona con el índice de presión fiscal. Este es un porcentaje sobre tu nivel de riqueza, que en España pues está cerca del 30%, y hay una serie de indicadores que te hacen garantizar que tu presión fiscal sea igual que la de un alemán que la de un portugués. Creo que Europa debemos estar conjuntamente, porque hay muchos países, como ha comentado el profesor anteriormente, Fernando Giner, pues que están países tan importantes como Brasil, como la India con las materias primas, como China, que en el 2020 supondrá la mayor potencia mundial, que están pisando muy fuerte. Quizá China no juega limpio porque tiene una moneda totalmente depreciada que hace que sus exportaciones pues sean fácilmente adquiridas por el resto del conjunto de los estados del mundo, pero no juegan en la misma situación, ni mucho menos garantiza, por ejemplo, derechos humanos. Es decir, el juego al que está desempeñando China no es el mismo que al cual se enfrentan otras economías que afortunadamente tenemos un bienestar entre nosotros. Pues por tanto, ante esos países tenemos que estar todos los europeos trabajando conjuntamente con ellos, pero eso sí, dejando claro que Europa tiene que seguir siendo el protagonismo, tener protagonismo en el orden internacional, porque si no, mal vamos. Pero eso sí, con más productividad y con un modelo financiero en el cual todos nos sintamos amparados y cohesionados, y como ha dicho el compañero, con un sistema financiero europeo único. Y también sabiéndonos defender todos juntos, porque lo que no puede ser es que... Ahora, tú has comentado el caso de China, que, por ejemplo, están entrando productos de China por todos lados, o están entrando productos de Marruecos a nivel de tomates, de agricultura, desde Marruecos hacia la Unión Europea, y se hace porque a Francia le interesa comprar tomate marroquí, que es más barato que el español. Es decir, también hay que estar integrados, pero también con un cierto toque de reivindicación. Efectivamente. Es decir, que tú como... Eso es una matización que quería hacerle yo a él antes, cuando ha hablado de que los expertos en un momento dado dicen que se va a intentar ir todos unidos, ir todos a una y demás. Mientras tengas a los políticos de cada estado, a los representantes de cada estado, que piensan más en los intereses estatales, en su nacionalismo estatal, que en el interés general de la Unión Europea, no se va a conseguir eso. Existen multitud de informes del Banco Central Europeo, de la Comisión, del propio Parlamento, que luego por parte del Consejo Europeo son totalmente desoídos. Y por parte de los presidentes del proyecto, el proyecto en sí niega la posibilidad federal. O sea, el Parlamento Europeo ha pedido ser un Parlamento real en 13 ocasiones. Y ha aprobado 13 veces una resolución para ser un Parlamento, no para ser lo que es ahora mismo. La propia Constitución Europea ha llevado un Parlamento mucho más representativo y mucho más y mucho más ciudadano, mucho más democrático de lo que es ahora, por ejemplo. Pero sigue con el veto, siguen con los vetos estatales.
Hay que seguir construyendo Europa. El Parlamento Europeo no es un poder legislativo similar al que tenemos en España. No, claro que no. No tiene nada que ver, aunque lo llamemos Parlamento, no tiene nada que ver. Todo en comisión, en las famosas comisiones europeas, la Comisión de Agricultura, la Comisión de Economía, el Parlamento Europeo, por decirlo de alguna forma, no sirve prácticamente para nada, porque luego la Comisión de Agricultura... Las comisiones son otro órgano. Ahora sí, el Parlamento Europeo sirve ahora un poquito más que antes, porque ahora hay ciertas leyes que ya sí que vienen con carácter supranacional, se tienen que adoptar y tienen que ser aceptadas. El 70%. No es un tema de porcentaje, es un tema desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas por la noche. Una cosa importante como la política de inmigración o la política agrícola, se hacen comisiones, se hacen parlamentos. El 70% de las leyes que actualmente existen en nuestro ordenamiento son transposiciones directamente de directivas europeas. Sí, pero no del Parlamento, de directivas de comisiones. Directivas de la Comisión. Pero tienes que adoptarlas. Sí o sí, es decir, claro, puedes matizar. No tienen reglamentos desarrollados por el Parlamento. Decirme una directiva europea que haya sido votada democráticamente por la ciudadanía europea. ¿Democráticamente por parte de la ciudadanía? Ninguna. Pero el tema de la iniciativa, por ejemplo, está trabajando en ello. Sí, la iniciativa europea, por ejemplo, es una posibilidad que se ofrece, que se recoge para que la Unión Europea sea mucho más participativa. Además, tiene una serie de limitaciones que incluye que puede ser propuesta originalmente por un país concreto, pero luego para que sea apoyada tiene que ser respaldada por una cantidad concreta de ciudadanos de cada uno de los estados, para que no haya presión de unos estados sobre otros. Lo que planteas tú puede ser muy peligroso también, es decir, tener un parlamento que sea como el español, por decir, que donde se adopten realmente todas las leyes en vez de comisión, supondría que, por ejemplo, los países a lo mejor con más representación de diputados, como puede ser Francia, Alemania o algo, se uniesen siempre y con sus mayorías sacaran todas las leyes que beneficiasen a sus propios países. Como los intermedios, pues prácticamente. ¿Por qué no entra Turquía? Similar a estadounidense. Turquía no entra por eso, porque aportaría más. Más vale que no nos quedemos en las formas de cómo organizarnos nosotros, sino en lo que tiene que quedar claro, que no es otra cosa de que o Europa se pone las pilas o van a venir otros países y otras economías, como he dicho, pisando fuerte, y no cabe otra más que cerrar filas entre nosotros, ayudarnos entre nosotros y creernos el proyecto común entre todos los ciudadanos de Europa. Porque si no, el proyecto es creíble, la base está. La frase es... no recuerdo ahora mismo quién es el creador de la frase, pero decía que Europa o era una o era ninguna. Efectivamente. Es decir, en un futuro nos lo planteamos de esa forma. Realmente nosotros lo debemos muy cotidiano, pero que haber conseguido una moneda única, teniendo como en su día estaba el franco o el marco alemán, realmente es un gran logro. Pero no aparece del día a la mañana, ¿eh? No, claro que no. Primero se hizo el EQ este famoso, creo que no funcionó, luego se tuvo que hacer el euro. Se vuelve a cambiar el porcentaje de las monedas. Sí, y luego, también que los países se van incorporando poco a poco cuando cumplen una serie de requisitos, es decir, que no es un proceso lento, pero que al conseguir una moneda única para hacer frente al dólar o al yen japonés, por decirlo. Pero es que lo seguís planteando como empresas económicas enfrentadas. Eso es lo que yo estaba diciendo desde el principio. Simplemente de colaboración, productividad, de cooperación, defensa de intereses económicos. No, y política social, estamos en fase de que también tenga que ser implementada. Y es, por ejemplo, que nosotros, desde los socialistas europeos, apostando por el mismo avance... modelo económico. Es que hoy leía justamente una frase que no recuerdo quién era, creo que es de un premio Nobel, pero no recuerdo él, que era la de aquellos que creen en un crecimiento económico ilimitado con los recursos que tenemos, o son unos locos o son economistas. Vamos a ver, está claro... Quins han sigut els grans oblidats en esta situació en la que estem, en esta situació econòmica, per tant, José Manuel? Pensemos que vivimos una crisis tremenda en la cual la ciudadanía siente en muchísimos países una clarísima desprotección social en muchísimos puntos. Una consecuencia directa de la Unión Europea ha sido la privatización de la mayor parte de los servicios públicos. Que ahora mucha gente ve con nostalgia. Me agradaría... La Unión Europea no tiene competencias absolutas. No tiene competencia. A Grecia se le rescata con la condición explícita de privatizar todas las empresas públicas. Hombre, porque no más un rescate. O sea, Grecia mintió a la hora de entrar dentro del sistema económico de la moneda única y además el Banco Central Europeo, y ahí falló, aceptó. ¿Y por qué tiene que pagarlo la ciudadanía de Grecia? No quedémonos en el ejemplo concreto, sino en términos generales.